Buenos días, compañeras integrantes del comité. Gracias por atender la convocatoria a esta séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Instituto Electoral del Estado. Pedirle a la secretaria técnica proceda con la propuesta de orden del día. Propuesta del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2. Lista de asistencia. Licenciado Raúl Maldonado Ramírez. Presente. Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes. Presente. Maestra Marta Elba Isa Huerta. Presente. Comentarle, presidente, que con la de la voz hay un quórum de 4 personas. Gracias, secretaria técnica. Siendo las 11:57 y por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Damos iniciada esta séptima sesión extraordinaria del comité antes mencionado. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Propuesta del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, análisis, discusión, aprobación en su caso de la propuesta del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión, aprobación en su caso del contenido de las actas de la cuarta sesión extraordinaria, cuarta sesión ordinaria y quinta sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, celebrada los días 2 de mayo, 16 de mayo y 26 de julio del año en curso respectivamente. Punto número 4, lectura, discusión, aprobación en su caso del informe de actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2018. Punto número 5, análisis, discusión, aprobación en su caso de la contratación de servicio de flete para el traslado de la documentación y material electoral del Consejo General y los Consejos Municipales Electorales a la empresa que llevará a cabo la destrucción de los mismos. Punto número 6, clausura de la sesión. Gracias, secretaria técnica. Se pregunta a mis compañeras presentes, integrantes de este comité, si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta de orden del día. Gracias. De no haber comentarios a la propuesta de orden del día, le pido, secretaria técnica, someta a consideración de las integrantes dicha propuesta de orden del día. Consejeras y consejeros, recabo el sentido de su voto para la aprobación de la propuesta del orden del día que acaba de ser leída. Por los que estén por la afirmativa, por levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Informarle, presidente, que fue aprobada por unanimidad. Gracias, compañera secretaria técnica. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 3, lectura, discusión, aprobación en su caso del contenido de las actas de la cuarta sesión extraordinaria, cuarta sesión ordinaria y quinta sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios celebrada los días 2 de mayo, 16 de mayo y 26 de julio del año en curso respectivamente. Dichas actas fueron circuladas mediante correo electrónico por la secretaria técnica de este comité, por lo cual le pediría que someta a votación la dispensa de su lectura. Consejeras y consejeros, recabo el sentido de su voto para la dispensa de las lecturas antes mencionadas. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Informarle, presidente, que fue aprobada la dispensa por unanimidad. Gracias, compañera secretaria técnica. Está a su consideración dichas actas de la cuarta sesión extraordinaria, cuarta sesión ordinaria y quinta sesión ordinaria de este comité, por si hay observaciones o comentarios respecto a las mismas. ¿No? De no haber comentarios, pedirle a la secretaria técnica someta a votación la aprobación de dichas actas. Consejeras y consejeros, recabo el sentido de su voto para la aprobación de la cuarta sesión extraordinaria, cuarta sesión ordinaria y quinta sesión ordinaria de celebradas por este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Tomarle, presidente, que fue aprobada por unanimidad. Gracias.
Y la secretaria técnica proceda con el siguiente punto del orden del día. Como punto número 4, tenemos lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe de actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2018. De igual forma, fue circulado por correo electrónico de la secretaria técnica de este comité a los integrantes del mismo dicho informe, por lo cual pido a la secretaria técnica someta a votación la dispensa de su lectura. Consejeras y consejeros, recabo el sentido de su voto para la dispensa de lectura del informe del tercer trimestre, de actividades del tercer trimestre de este comité. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Informaré al presidente que fue aprobada la dispensa. Gracias. Está a su consideración dicho informe, por si hubiera comentarios al respecto. De no haber comentarios, pedirle a la secretaria técnica proceda a someter a votación la aprobación de dicho informe. Consejeras y consejeros, recabo el sentido de su voto para la aprobación del contenido del informe de actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2018. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Informarle al presidente que fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pedirle secretaria técnica proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Como punto número 5, tenemos análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la contratación del servicio de flete para el traslado de la documentación y materia electoral del Consejo General y los Consejos Municipales Electorales a la empresa que llevará a cabo la destrucción de los mismos. Dicho cuadro comparativo fue circulado con anticipación. En este momento estaría pidiendo a la secretaria técnica para darle máxima publicidad a los actos de este comité y a este punto, que va a ser la discusión de aprobación, en su caso, de la contratación del servicio para flete para realizar el traslado de la documentación y material electoral que será destruido en los próximos días. Pedirle, secretaria técnica, nos dé lectura al cuadro comparativo. Mencionar que se va a adjudicar por rutas a las empresas que nos hicieron llegar sus cotizaciones. Sí, el director de organización electoral nos hizo llegar una solicitud para la contratación de estos camiones, para el traslado de la material y la documentación para su destrucción. Él mismo trazó las rutas más viables para llevar a cabo esta tarea, por lo cual se están describiendo 5 rutas. La primera es la ruta del Consejo Municipal Electoral de Colima, Comal y Cuauhtémoc, a la empresa que va a llevar a cabo la destrucción, así como el servicio de carga y descarga. La segunda ruta sería los consejos municipales de Villa de Álvarez y Coquimatlán, a la misma empresa. La tercera ruta del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, a la misma empresa. La cuarta ruta sería los consejos municipales de Armería y Tecomán, a la misma empresa. Y la quinta ruta sería el material de aquí del Consejo General, a la misma empresa. Las 5 rutas se pidieron, obviamente, el servicio del camión, más la mano de obra para la carga y la descarga de los mismos. Nos contestaron 3 empresas, Logística Mar Transportación Express. Ellos nos dan un costo unitario por cada ruta de 11 mil pesos masiva. Ellos nos están hablando que cuentan con las 5 unidades de caja cerrada, de medidas de 4.5 por 2.40 por 2 metros. Incluye obviamente un chofer, un operador por ruta, más 2 cargadores por ruta. La segunda empresa que nos cotizó es José Sánchez Pérez, de Sitio Alameda. Nos da diferentes precios en las rutas. En la primera ruta nos da un costo de 4 mil pesos masiva. En la ruta número 2, 3.500 masiva. En la tercera ruta, 5 mil pesos masiva. En la cuarta ruta, 4 mil pesos masiva. Y en la quinta ruta, 3.500 masiva. Cabe mencionar que, a pesar de que esa empresa nos cotizó las 5 rutas, en su cotización también nos anotó que solamente cuenta con 3 vehículos con capacidades de 3, 4 y 5 toneladas. También incluiría un chofer y 2 cargadores. Por último, tenemos la empresa Fletes y Mudanzas Residenciales. Nos está dando el mismo costo por cada ruta de 12 mil pesos masiva. Ellos cuentan con 5 unidades de caja cerrada de 3.5 toneladas cada una. Igualmente habría un operador por,
por camión, más 2 cargadores por ruta. Gracias, secretaria técnica. Está a su consideración dicho cuadro comparativo. Me permitiré hacer la propuesta en base a las cotizaciones y al cuadro ya leído por la secretaria técnica. Para lo que es la primera ruta, que es el traslado de documentación y material de los consejos municipales electorales de Colima, Comal y Cuauhtémoc a la empresa Ecoltec, se propondría por costo a José Sánchez Pérez, sitio Alameda, por una cantidad de 4,000 pesos. Es importe sin IVA. Esa sería una propuesta para esta ruta. La siguiente ruta, que es el traslado de documentación de material de los consejos municipales electorales de Villa de Álvarez, Coquimatlán, a la empresa Ecoltec, sería igualmente para José Sánchez Pérez, sitio Alameda, por un costo de 3,500 sin IVA. Para la ruta 3, que es el traslado de documentación y material del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo a la empresa Ecoltec, se estaría proponiendo a Logística Mar, Transportación Express, por un costo de 11,000, importe sin IVA. Para el traslado de documentación y material de los consejos municipales electorales de Armería y Tecomán, también se estaría proponiendo a la empresa Logística Mar, Transportación Express, por un costo igual de 11,000 pesos sin IVA. Y para la ruta número 5, que es el traslado de documentación y material del Consejo General a la empresa Ecoltec, a José Sánchez Pérez, sitio Alameda, por un costo de 3,500, costos sin IVA. Está a su consideración dichas propuestas. Por si hubiera comentarios, tiene el uso de la voz la consejera Arlene. Gracias. Nada más hacer una precisión. En virtud de que hay dos rutas en las que el costo es, la propuesta del proveedor es más baja en los costos que nos están proponiendo, hacer la precisión de que la empresa que va a hacer la destrucción del material electoral requiere que todo el material, toda la documentación esté entrando a la empresa al mismo tiempo. Por lo tanto, se requiere que por las diferentes rutas exista un vehículo que al mismo tiempo estén llevando el material a la empresa. Entonces, si bien el costo del proveedor José Sánchez Pérez es más bajo en dos opciones, solo en su misma cotización especifica que solo cuenta con 3 vehículos. Por lo tanto, solo es posible asignarle 3 rutas de las 5 que se están proponiendo. Ese es nada más mi comentario. Gracias. Gracias, consejera Arlen. Tiene el uso de la voz la consejera Marta. Adelante, por favor. Sí, señalar nada más también una precisión. En el caso de José Sánchez Pérez, sitio Alameda, señala en la cotización que son 3 cargadores y no 2. Eso también es para tomar en cuenta. Y nada más para rectificar la propuesta, sería en la ruta señalada con el punto 1 y 2 a José Sánchez Pérez, sitio Alameda, en el punto 3 y 4, Logística Mar, y en el quinto, José Sánchez Pérez, sitio Alameda, ¿es correcto? Es correcto. El motivo es, ¿cuál es el motivo por el que se está haciendo eso? El motivo es por la capacidad que cuentan los vehículos. Él maneja en su cotización de 3, 4 y 5 toneladas. De acuerdo a cada ruta, es la necesidad que hay de volumen y de peso para transportar el material. También es por la ubicación donde está la empresa, o en este caso
El sitio Alameda está aquí en el centro, por lo cual, aquí de la capital, por lo cual sería conveniente iniciar con la ruta Colima, Comala y Cuauhtémoc. En el caso de el municipio de Villa de Álvarez también es cercano, Coquimatlán, y las otras dos rutas, que es 3-4, que sería con Logística Mar, creo que el servicio está en Manzanillo, entonces la trayectoria de la ruta se prestaría para realizar el servicio. Y en la ruta número 5, que es del Consejo General, pues también facilitaría para que la empresa o quien presta el servicio, pues es Sánchez Pérez del sitio Alameda, pues esté cercano al lugar donde se va a requerir el transporte de dicho material y documentación a la empresa Ecoltec. Sí, son más económicos los costos de José Sánchez Pérez, sitio Alameda, y en el caso ya de las otras dos empresas, quien nos sale más barato es por 1,000 pesos en cada ruta, es Logística Mar, Transportación Express. Y como ya mencionaron ustedes, la consejera Arlen, la empresa, bueno, José Sánchez Pérez, sitio Alameda, únicamente nos puede dar el servicio de 3 unidades, y la empresa Ecoltec nos pide tener los camiones a la misma hora para darle entrada a todos por igual. Entonces no sería posible estar desocupando un camión y que se vaya a realizar otra ruta, porque también el horario de servicio de Ecoltec es de 8 a 2 de la tarde. Estaríamos únicamente con 1 hora y media para poder descargar los camiones que vayan a entregar la documentación y material electoral. Es por lo cual que se requiere que en las rutas se inicie a la misma hora, y sobre todo aquellas rutas que constan de más de un consejo municipal o las distancias son considerables. No sé si hay algún otro comentario, aportación. Adelante, consejera Marta. Nada más me queda la duda, porque en la cotización de Logística Mar señala al final que el costo total es ya facturado a persona moral, 16% IVA menos y 4% retención. Entonces, quiero entender que ya incluye el IVA en la cotización de Logística Mar. Me da una suma total de 55,000 y me da un gran total de 61,600. Entiendo, porque ya le está aplicando el 16% del IVA y restando el 4% de la retención. Entonces sería cuestión de modificar el cuadro corporativo, porque aquí señala que es el importe sin IVA, pero en el caso de Logística Mar entiendo que ya es con IVA esos precios. En el caso de José Sánchez Pérez sí señala que es sin IVA, y en el caso de fletes y mudanzas, dice que es sin IVA también. A ver, no. Sí, son sin IVA. Sí, así viene la cotización. Sí. No. Sí. Sí. Sí, son sin IVA los 11,000 por ruta. Sí.
Ok, si no hubiera más comentarios. Pedirle secretaria técnica someta a votación la propuesta para la adjudicación de este servicio por ruta, por favor. Consejeras y consejo, recabo el sentido de su voto para la aprobación del servicio de traslado de documentación y material electoral del Consejo Municipal de Colima, Comala y Comala a la empresa Coltec con la empresa José Sánchez Pérez del sitio Alameda. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Asimismo, solicito su votación para la aprobación del traslado de la documentación y material de los consejos municipales de Villa de Álvarez y Coquimatlán a la empresa que llevará a cabo el servicio de destrucción con la empresa José Sánchez Pérez del sitio Alameda. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Asimismo, solicito el sentido de su votación para la aprobación del traslado de la documentación y material electoral del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo a la empresa que llevará a cabo la destrucción con la empresa Logística Mar Transportación Express. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Asimismo, el servicio de traslado de documentación y material electoral del Consejo Municipal de Armería y Tecomán a la empresa Coltec con la empresa Logística Mar Transportación Express. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Asimismo, el traslado de la documentación y material electoral del Consejo General a la empresa Coltec con la empresa José Sánchez Pérez del sitio Alameda. Por los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano de la manera acostumbrada. Gracias. Informarle, presidente, que fueron aprobadas las 5 propuestas. Las de la ruta de Colima, Comal y Cuauhtémoc con la empresa José Sánchez Pérez del sitio Alameda. La ruta de Villa de Álvarez y Coquimatlán también con José Sánchez Pérez del sitio Alameda, la ruta que va de Manzanillo a la empresa Coltec, Logística Mar Transportación Express, así como también la ruta de Armería y Tecomán con Logística Mar Transportación Express y la última ruta del Consejo General de la empresa Coltec con la empresa José Sánchez Pérez del sitio Alameda. Fueron aprobados por unanimidad. Gracias, consejera. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es clausura de la sesión, siendo las 12:19 del día 9 de noviembre del año en curso. Damos por clausurada esta 7ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias.